aquí están, por fin están aquí, Candela y Pica Pica. Hello. Si ustedes no los conocen, pues ellos son unos TikTokers bien, bien simpáticos que están en todas las redes. Un matrimonio genial. Gracias. Tú los conoces ya, Pablo, ¿eh? ahora es el que más conoce. El hombre es lobo. Él es mi íntimo. Por eso yo estoy aquí al lado de la candela, porque yo sí sé lo que es la candela. Tú puedes Pica Pica. Una pregunta, ¿cómo surgió Candela y Pica Pica? Bueno, eso fue algo así como que random. Decidimos ponerle ese nombre porque yo siempre estoy así como que muy... Y él siempre se pica cada vez que yo digo algo. Entonces decidimos poner eso y... ¿Y empezaron a hacer TikTok así? Empezamos primero, TikTok fue para ver lo que hacía el niño. Ver lo que le estaba haciendo, para visualizarle. Y entonces un día hicimos un video y cogió varias vistas, después hicimos otro y cogió, y así fue creciendo. Y ya ahora mismo, y ganan billetes. Y como que le he cogido el gustico a maltratarlo. Claro. Me encanta. ¿Eh? Mira, te vi ahorita ahí que le tiraste su cosita. Tú sabes que hay que darle. Ustedes hacen billete con eso, ¿eh? TikTok no lo tenemos monetizado. No, TikTok no. TikTok no. TikTok no monetizado. Instagram y YouTube sí. Y YouTube. Instagram y YouTube sí lo estamos haciendo. Gracias a Dios en Instagram estamos creciendo bastante. ¿Verdad? Y ahí vamos. A mí mi cuenta de Instagram no crece. Yo no sé por qué. Gracias a todos. Ellos te mandan la opción. No es que tú lo pones, ellos te mandan la opción. Me mandaron una vez y no hice nada. El niño de nosotros tiene su cuenta de Instagram de años, tiene casi 20,000 seguidores y ya está monetizando también. ¿Verdad? Está haciendo sus reels y eso, jugando Minecraft, armando unos robocitos nuevos que hay ahora. Mira qué bien. Ahí está. Bueno, Candela, ¿qué vas a hacer aquí hoy? Vine a ablandarle la carne a Otaola. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no empieces! Es que todo el mundo quiere saber cómo voy ablando la carne. Está tranquila. So, voy a hacer una ropa vieja con arroz y plátano maduro. A lo cubano, mi amor. ¿Tienes la ropa? Yo tengo ya otra ropa vieja. Sí, sí, por favor. Que no esté muy blanda, porque la ropa vieja tiene que quedar durita. Está dura de lo vieja que está. Así es como a mí me gusta. ¿De dónde ustedes son? Por favor. ¿De dónde ustedes son? Yo soy de Madruga. ¿Usted es Madruga? Yo soy de San José. ¡Wow! San José, La Laja. Ay, yo de amanecer. Pues ya que de Madruga yo amanezco. Sí, de Madruga. ¿Y tú? Yo soy pinareño. Ah, pinareño, qué bien. ¿De qué parte de Pinar del Río? Sandino. Eso no hay. Sandino, cerca de Vallehonda. No, Sandino es el último municipio. No sabes nada de Pinar del Río. El último municipio de Pinar del Río es Sandino. Sandino fue un pueblo que se creó para los presos políticos, la gente del Escambray. Ah, ¿verdad que sí? Sí, de ahí es donde vengo yo. Bueno, pues la gente Madruga, los aguacates de Madruga son los mejores. Espectacular. Los aguacates así que no se olvida, ¿ok? Y esta bandeja es espectacular. Es un regalo que me trajeron. Eso, quien lo hizo fui yo. Ay. Vas a empezar. El cuchillo tiene filo, vas a empezar. No, tranquila. Le hice una timbita. Ay, esto todo esto lo cubano. Y esto es torreja, ¿no? Le hice unas torrejas que anoche estuve haciéndolas. Miren a ver cómo me quedaron. Critiquen. Súper rica. A mí que me tenía la son jamoncito, queso, pero las timbitas esas. Es que quise venir bien a la raíz. Yo te dejo con tu ropa vieja, yo me voy con mi torreja. Arriba. Bueno, pues arriba. Ya sabes. Bueno, pues, ¿cómo empezamos? Primero que nada, quiero darle gracias a todos y gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Nos encanta el show. Espectacular la fiesta que hubo. So, y nada, vamos a empezar. La carne. La carne se usa la falda. La traje precocinada porque todo el mundo quiere saber cómo yo ablando la carne, pero ese tema no lo voy a dar aquí, ese tip no lo voy a dar. So, la traje precocinada por cuestión de tiempo más que nada. Vamos a desmenuzar la carne. Aquí está. Vamos para allá. Vamos, ¿tú o yo? Yo. Ok. Yo, porque tú la haces muy finita como de costumbre y tú sabes que a mí me gusta que quede... ¿Que quede gordita? Que quede gordita. Ok, ¿no te gusta finita? No me gusta finita, okay. Tú lo sabes. Ya, perfecto. Entonces, hazla a tu gusto. Siempre. Caballero, la carne yo solamente la ablando con un poquito de sal, una poquita nada más de sal. Y siempre me gusta dejarla que quede como jugosita. Es una ropa vieja al estilo de Candela y Pica Pica. Sí. Así que quizás hay ingredientes que ustedes no utilicen, pero si a mí me gusta, yo se lo echo. No somos chefs profesionales, nada. Esto es... Esto es Candela y Pica Pica, así mismitico es. Así que
Vamos a ver. Pero así. Lo estás dejando demasiado gordo, yo creo. Te dije que me gusta gorda. El problema de la carne, si ustedes la ponen muy finita en el momento que la rompen, cuando mezclan todos los ingredientes, a mi parecer, uh-huh, se empieza a desbaratar un poco más. Y esa textura como que no me gusta. Mi amor, ¿tú crees que me puedas ayudar picándome un limoncito? ¿Un limoncito? Vamos para allá. Ponte para el lado. ¿Cómo quieres que te pique el limón? Al medio, como okay. Me gusta al medio. ¿Cómo me lo vas a picar? Te contrólate. No. Contrólate. ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? Las cebollas y los pimientos, por favor. Ahí sí no tienes que ser tan gordito. ¿Ahí te lo pico finito? Sí. Te lo pongo a ti porque okay. Tú eres el máster en eso. ¿En las cosas finitas? Sí, tú sabes. Chica, ¿pero qué es eso? Aquí vamos echando la carne en el sartén. Caballero, en el chat no empiecen a dar chucho, que mira qué extraño pela la cebolla, ni nada de eso, caballero. Okay. Vamos. Yo creo que hace falta que... Yo lo pongo sobre, sí, lo pongo sobre lo bajito, porque como es una carne ya precocinada, para que no se les pase. Automáticamente lo que le echo es el ajo, para que le quede bien, para que se impregne bien lo que es el sabor del ajo. El ajo es natural, lo que yo lo muelo, y le echo aceite. Y así dura mucho más, caballero. No se les echa a perder ni nada, lo ponen en un pozuelo de cristal, lo tapan bien y no se le echa a perder el ajo. Que hay muchas personas que dicen, el ajo se echa a perder muy rápido, natural, prefiero comprarlo de paquete que viene con preservativo. No, si usted le hace esto que yo hago, no se le echa a perder. A mí me gusta mezclarlo así bien con la carne primero, okay, antes de echarle todo lo demás. Dale toquecito mío. Dale toquecito mío, pues, ¿sabes? Que para que quede bien vieja. La sí, bobería. Sí, yo sé. Yo ponte sé. Seria, ponte seria. Yo sé tu toque. Ponte seria. mira, a ver, la cebolla así de... Perfectamente. ¿Qué más ahora, quiere que te haga? En los pimientos, ayudante, por favor. Gracias. ¿Los pimientos? Sí. ¿Cómo quieres que te pique el pimiento? Voy a subir un poquito la candela para que se sofría un poquito el ajo. Uh-huh. Habla alto, y hay que hablar alto. Vamos a echarle ahora la cebolla, es lo otro que yo le echo a continuación, porque no me gusta que quede, hay personas que no les gusta que quede muy cruda, lo que es la cebolla. Y junto con la cebolla le echo lo que es el sazón completo. Uh-huh. Aquí yo hice un mix de sazones que tiene sazón completo, un poquito de comino, tiene también un poquito de pimienta, un poquito de sal. ¿Qué más tiene? Tiene... Ay, ¿cómo se llama este? Que a mí me encanta. No sé. Que tengo la matica sembrada. La que se usa para las carnes. No. Oh my God. Rosemary. El rosemary. Tiene rosemary. Ajá. Tiene de los sazoncitos Goyas, el que tiene achote. Me gusta mucho también. Ahí yo dejo que sofría un poquito lo que es la carne con esto. Y van mirando, si usted cree que está bajita de sazón, le echa. Por eso es que me gusta echarle el sazón con la carne así. Recuerda puntearla, como dice el chef Ramoncito. No, mi amor, aquí es que puntea, aquí es que puntea eres tú. Coge la sal y puntea. Ahora le voy a dar, su toque. Esta es la parte fundamental, caballero. Nosotros usamos la sal rosada porque tiene muchos beneficios para su salud. No tenga miedo en comer sal siempre y cuando sea
De buena calidad. De buena calidad y sea rosada. El limón, ¿para qué lo quiere, Magdalena? Ahora, mi vida. No me digas más Magdalena. ¿Ustedes saben que me cambié el nombre? Claro, es el objetivo. ¿Se lo vas a echar ahí? ¿Se lo vas a echar aquí? Sí. Hay un exprimidor. Mano, a lo cubano, caballero. ¿A lo cubano? A lo cubano. ¿Qué exprimidor ni exprimidor? Esto a lo cubano. Si vinimos con timbita de dulce guayaba, ropa vieja, plátano maduro frito, arroz blanco, a lo cubano de antes, ¿no? Porque la ropa vieja ahora no creo que se pueda conseguir en Cuba. Dime por aquí, ya piqué el... El otro pimiento. Pícame los tres. El rojo, el amarillo. Todos. Un poquito, no te exageres, por favor. Ok, medio. Que cuando tienes que exagerar, no exageras. La mitad, entonces cuando no lo hago así, quieres más. Vamos para allá. Aquí está cogiendo ya un colorcito la carne en el momento que se adoba. Que se adoba con todo lo que es el sazón. Me gusta que le entre así el sazoncito. Primero que nada. Mira, vamos para acá. Ponte para acá. Vamos a hacer la técnica de... ¿De Che Ramoncito. Ponte para acá, muévete para acá. Ajá. A ver si es verdad. Está perfecto. Tiene el toque de sal que lleva. Sí. Según Ramoncito, la comida... ¿La punteaste bien? La punteé bien. Mira, eso que tú pasas trabajo huele para puntearla. Chica, ¿qué? Bueno, estamos, estoy diciendo lo que es. Estamos en vivo, mi hermanita. Estamos en vivo. ¿Qué más necesitas? Seguido a esto le echo un poquito de vino seco. No se le puede ir la mano en vino seco, caballero, porque recuerden que el vino seco tiene sal también. ¿Ok? Y si no queda muy, muy, muy salada. Va. No, no ahora. Bueno, ok. Mira, estoy con fuego y todo en el fogón. Ten cuidado, no cojamos candela aquí, Magdalena. Que entonces sí. Déjame. Pablo. Coger aquí. Torreja, uva, queso, jamón, nada. No, por ahora no. Ok. Me gusta. Esta gente está a dieta, no, caballero. No, eso es lo que quiere decir, caballero, es que están esperando a que la ropa vieja esté nueva. Exacto, eso me gusta. Me dijiste que el amarillo también, ¿verdad? Sí, por favor. Vamos para allá con el amarillo. Sí, por favor. Vamos para allá. Vamos a echarle un poquitico de aceite. Aceite de oliva es lo que yo uso siempre. Y el aceite de oliva que yo uso siempre lo compro que me sirva para lo que es freír. Porque hay aceite de oliva que no sirven para freír porque no aguantan temperatura. Así mismo. Eso tienen que estar claros de eso. No lo pueden usar para cocinar. Hay aceite de oliva que son exclusivamente para ensalada, que no pueden transformar lo que es la estructura del aceite. Ahí va quedando. Caballero, siempre con estilo. Siempre con estilo. No me dejen la belleza de sí, la caballero, cocina. Cuando uno cocina tiene que ponerse un poquito artista para que le quede bien. Tienes que ponerte creativo. Esto es puré de tomate. Lo uso en pasta. No me gusta usar el puré de tomate líquido. Creo que no le da la textura ni el sabor a la comida que me gusta, que lleva para mí. Esto es en pasta. Al ser en pasta, siempre tienen que estar... yo siempre lo diluyo un poquito con un poquito de vino seco cuando lo voy a usar para estas cosas. Para que no, a la hora de probar la comida, no te encuentres un pedazo de lo que es la pasta de tomate como tal. Entonces se diluye con un poquito de vino seco. Bajo un poquito la candela porque ya está haciendo humo el sartén. Cuidado que te me embarra. Bueno, como todos los cocineros. No, cocinero que no se el embarra. El que no se embarra. No disfruta. Ok, perfecto. Esa es la idea. Así que por favor. Esa es la idea. Magdalena, esto, ¿qué vas a hacer con... ¿Cómo se llama esto? Esos son aceitunas
Ok. Esto que tenemos por aquí, ¿cómo que aceituna? Esto no es aceituna. No, eso no es aceituna. Esos son los ajíes rellenos de queso y de prosciutto. Exacto. Eso es para después. Ya. Se dan cuenta de que ya está perdida en la cocina, caballero. Aceituna, dice. No, porque tengo un pomito con aceituna. Ok. Porque ¿qué a necesita? Mí me gusta esto con aceituna. Dime qué necesitas ahí. Voy. Lo que voy a necesitar ahora es justamente eso. ¿El qué? ¿La aceituna? La aceituna. Yo dejo los pimientos casi para el final, para que no pierda la textura lo que es el pimiento. ¿Qué tienes por aquí? Aquí tengo tomaticos, aceituna y alcaparras. Así es como a mí me gusta, se lo echamos todo. Traje justo la cantidad que yo creía que iba a funcionar. Esto le da color, más que nada, y sabor a la carne. Ok, perfecto. Vamos a ir recogiendo. Estoy cocinando el arroz ya, caballero. El arroz a lo clásico, como ustedes saben. Yo no tengo que enseñar aquí a nadie a cocinar arroz. El arroz tiene que tener su toque. Tú sabes, siempre nos gusta echarle su mantequita de puerco. Cambio la paleta con... para que pueda entrar bien. Ok. Todo lo que es el puré de tomate. Perfecto. En lo que es la ropa vieja. Me encanta cómo se ve la textura de la carne. ¿De ajo? Sí, ya le eché ajito. Tengo que estar pendiente, ya le caballero. Le eché cebolla. Tengo que estar pendiente a... Sí, 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 a sí. A lo que le falta y lo que no. Mira, ¿por qué no haces algo? Cebolla morada. ¿Qué quieres? Alcánzame la... Dime. Es que... Da la risa, vieja. Alcánzame el pimiento. ¿Qué pimiento quieres? Los que picaste, dame. Ok. Vamos para allá. Dime. No vamos a echarlos todos. Okay. Ah, yo te aguanto que después dice que no hice nada. No, como que no, si tú eres el tipo encargado del cuchillo aquí, de picarla. Caballero, todo esto estaba ya lavado. Sí, exactamente. Tú sabes. No. ¿La cocina de usted es grande así o...? No, la cocina mía. Es más pequeña. Es más pero pequeña. ¿Ustedes normalmente los dos cocinan o cocina uno? Yo sí, casi siempre soy yo lo que ahora le di la oportunidad a ella para que vean la gente de que también. Porque los seguidores de nosotros son de preguntarnos mucho. Siempre cocinas tú, siempre limpias pero tú. Pero tú cocinas por no hablar y para que ella tenga la posibilidad de crear. El... No, porque no me dan otra opción. Ah, no. Entonces, me lo ya. En mi casa el papel está invertido. Tenemos un amo de casa. Yo no lavo. Él no lava. Lava la lavadora. No, eso lo hace ella. Ella lleva a lavar. Ella oye, hace... pero eso tiene tremendo olor para que sepa. Dime. Sí, está bueno, ¿tú crees? Él es el que hace todo en la casa, dice él. Sí. Sí, no, me imagino. Ustedes saben. Dice él. Si yo no le doy el toque que lleva, Pablo. Ella puede hacer las cosas normal, pero siempre el toque final, sí, lo que es el terminado. Él es el que tiene que terminarlo. El cierre, tengo que dárselo yo, si no, no le queda bien. Sí, ya. Sí. Pero yo soy la que le digo ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Y ya él va por ahí. Él lo va guiando. Y él encuentra el terminal. Entonces, él encuentra el terminal porque no le queda de otra. Y todo el mundo disfruta la comida. El proceso. Nos chupamos los dedos al final y todo después que terminamos con los platos. ¡Wow! ¡Qué rica tú estás! Pues nada, Magdalena. Le echo un poquito más de ajo. Okay. Creo que lo lleva. ¿Lleva ajo? Un más poquito ajo. Más, sí. Okay. Me gusta. Mira, ¿tú crees que me la puedes pelar? ¿Cómo que te la puedo pelar? Pélamela como a mí me gusta. Pero bien pelado. Vamos para allá, vamos a pelarlo. Pélamelo, por favor. Necesito. Yo sigo revolviendo porque no quiero que se pegue. Un platico. Aquí, mi amor, mira, aquí hay de todo, no me escasees. Ok. Me haces el favor. Coge un platico ahí que no llego. Quítate, tu tamaño no te acompaña. No, para eso te tengo a ti, gracias. ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Qué vajilla más próspera? vamos a poner esto aquí. Ok. Vamos a limpiar. Y ahora sí subo un poquito más la candela. ¿Cómo va eso, Magdalena? Va bien. Háblame. Esto va muy bien. Háblame, que me tienes nervioso. No, deja el nervio que vamos muy bien.
Tú nomás trata de pelármela bien. Por favor. Mis amigos dominicanos, ¿qué pensaron? ¿Eh? Tú mira a ver. Mira a ver cómo vas a pelar el plátano, que tú sabes que no lo puedes pelar así como los monos. Déjame mirarte. Mira. A ver. Toquecito por aquí. Mira cómo viene esto. Ay, no me hagas quedar mal. Mira. ¿Verdad que tú con los dedos eres una maravilla? Mira cómo tú pelas. ¿Qué tú te crees? ¿Qué te digo? ¿Tú sabes lo que más me gusta? Como tengo aquí para echar la basura aquí mismo, no como en la casa, que tengo que andar con el tiempo. Yo el otro día estaba viendo la explicación de que tú le gusta, que te gusta gordo, que no te gusta flaco. Gordo. Sí. Grande, duro. Y yo te vi la explicación. Duro, pero en este caso no pueden ser tan duros porque van a ser plátano maduro frito. Claro. Para el tostón sí me gusta bien gordo, bien así. Gordo, el plátano, hay que escogerlo. No, yo lo vi, yo vi el tito que estabas dando ese tips. Es de que, cocina. Sí, basado en eso, para que el tostón quede bueno, tiene que ser un tostón grueso, saludable. Sí. Uno tiene, era de lo uno que hablaba ella. Uno no puede andar por la vida escogiendo cualquier plátano de eso. No, uno tiene primeramente, primeramente ver bien, porque siempre hay variedad, porque tú vas a escoger el primero que coges. Mira, se te quema la carne. Estamos en un lugar de variedad. En Rey Chévere venden unos plátanos que son chiquitos, pero son gordos. Sí, son chiquitos, pero son gordos. Son gordos. Por eso me preguntan, ¿20 años? Sí, 20 años. Me voy. Sigo. Mira, ya no hables más, por favor. No hables. ¿Qué más necesitas? ¿Cómo está quedando esto? Bueno, que me lo piques ahora en rebanaditas, mi vida. ¿Redondito? ¿Para la alcancía? No, redondito no. Ah, no, de la otra forma no. ¿Larguitos? Sé. ¿Larguitos? No sé, larguito no sé. Cójalo redondito porque larguito no sé. ¿Cómo ves esto, Luis? Se me fue el estilo aquí. ¿Cómo que se te fue el estilo, hijo? Nunca pierdes el estilo. A ver. No, pícalo, tú eres la que sabe picarlo. Porque definitivamente la que sabe andar con el plátano soy yo. Exactamente. Mira, ¿ves? Mi vida, tú lo coges por la punta y le vas dando. Mira, ¿viste? Ya, vamos para allá. Lo rápido que él aprende, eso es lo bueno de él. Que él aprende rapidísimo. Pero está bien. Pero hay que tener de los dos estilos. Para la alcancía. Ay, Dios mío. ¿Cómo me está quedando el arroz? El arroz está quedando buenísimo. El arroz no se toca, mi vida, hasta que no se termine. Claro. Relájate. Tú encárgate del plátano, que cuando andas con el plátano mira, siempre andas coge, en nervio. Ayúdame. Un poquito más de puré de tomate ahí. La puntica es la que yo no sé hacer. ¿La puntica no la sabes coger? Córtame tú la puntica y yo sigo ya. Yo me encargo siempre de la puntica. Ajá. Mira, es así. Con precisión. Ah, ok, perfecto. ¿Oíste? Ya. Dame. No puedes temblarle. No. Tienes que ser con precisión. Ok, perfecto. Los plátanos se pican de ladito, papi. Por eso desde el principio dije que aquí el arte de la cocina está muy malo. Es que yo no entiendo. ¿Pero cómo de ladito? ¿Cómo es el de ladito? No entiendo. Porque, seguro como lo empecé a cortar. Sí, así. Pero es que queríamos tener de los dos estilos, queríamos tener así. Exactamente. Caballero, pero la gente de chat enseguida empiezan a calentar. Caballero, nos pueden apoyar en Candela y Pica Pica guión bajo en Instagram y Candela y Pica Pica en TikTok, Facebook y YouTube. Así que le damos la bienvenida a ustedes. ¿Qué tipo de contenido hacen ustedes? Normalmente contenido de matrimonio, bromas, el susto que me hace ella a mí, que yo le hago a ella, doble y así, sentido. Doble sentido. Me encanta el doble sentido. Él se ataca con el doble sentido. Y lo que pasa con esta señora es que ella no está conectada entre el cerebro y la lengua. Sí, entonces, yo lo suelto, se me va. Lo mismo quiere tirarle chiste. Pero mira, en el medio de a ti te encanta que mi lengua está desconectada. Dale, te fascina. Sigue cocinando. Que esté desconectada. Estoy hablando yo. Y entonces, donde quiera, tira un doble sentido. Y ya ustedes saben cómo uno se pone. Pero bueno, ahí tratamos por lo menos de hacerlo reír con los pujos de nosotros. Dime, Magdalena, que no se apague eso. No.
Necesito encender estos niños, Pauli. Por favor. Tírame ahí. Vamos, voy a... ¿Cuál quieres encender? Mira, chico, ¿tú sabes qué? Que te has puesto a picar todo con la farta que a ti te hace ponerte esto en el pelo. ¿Para qué? Porque mi vida, no, porque la higiene primero que nada y la cabeza hay que tenerla bien protegida. Yo no tengo una bota de pelo, la cabeza protegida, mi amor. ¿Qué tanta cantidad de candela? Ahí, ahí, es para freír los plátanos. No, pero póntelo tú si yo no tengo pelo. No, pero mi pelo está bien recogido, que tiene buena cabeza eres tú, tienes que ponértelo. Bueno. ¿Oíste? Ok, tenemos Mateo. Vamos a... Anoten. Caballero. Voy a freír los plátanos, como les dije. Quítale la punta para que sea más rápido. No, Magdalena. A mí me gusta con la punta. Dios de aceite mi vida. De oliva que puedan. Ahí, no tengas miedo que no escasee. Sí, por supuesto. Dale con todo. Tapé un poquito de esto para que el sabor penetre bien en la ropa vieja. Echa más, echa más. Voy, mi vida. Tú sabes que yo se la he hecho toda. ¿Estás de quieto? Vamos para allá. Para los plátanos maduros el aceite sí tiene que estar bien calientico para que no se te enchumben. Así. ¿Cómo va eso? Esto está querido ya. A ver, déjame ver. Vamos allá, quítate de ahí. Mira, a ver. Ahorita te voy a poner a trabajar con Ramoncito. Tiene razón. De verdad. Está en su punto ya. Yo creo que ya lo voy a apagar. ¿Ya? Sí. Pero como que... ¿Y queda suavecita la carne? Sí, la sí. Carne queda bien suavecita porque acuérdate de que es una carne que... Después que tú le das la presión y le metes buena candela y le pones las manos bien como se la tienes que poner, sencillamente se ablanda porque se ablanda. Así, no hay más nada. Pablo, no me mires así con esa cara, que te veo babiadito. Tienes que esperar que esté todo, mi amor. Bueno, también eso, caballero, depende de la carne. Hay una carne que se ablanda más rápido que otra. No, yo de que me toque el agua ya me ablandé. Así que... Tú de lavar la carne, de lavarla nada más, ya. Contrólate. Vamos a tantear el aceite todavía le falta. Pero ese es el platanito de prueba, yo siempre hago eso. Así que ya saben. Espero que les guste. Miren esto. Coméntenme ahí cómo ven que está quedando esto, porque ahí tienen que haber cocineras que sepan mejor que yo de esto. A mí no me gusta echarle mucho puré de tomate, porque después te da un poquito de acidez y como que lo repites mucho y no me gusta esa combinación. Vamos a ver, el aceite ya está cogiendo la temperatura que a mí me gusta. Vamos a esperar que se ponga bien caliente. Oye, le damos las gracias a Pachi, el dueño de Playita Grill, por apoyarnos en el almuerzo, porque aparte de lo que ustedes cocinan, nosotros apoyamos porque somos mucha gente. Claro. Ven, Pachi, ven acá, dinos qué tienes hoy allá en Playita. Espejuelo. Bienvenido, mi vida. Pachi, ven acá, tu espejuelo. La gente le gusta con espejuelo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mira, candela y pica-pica. Necesito que me le eches el visto bueno ahí. ¿Cuál es la candela y quién es la pica-pica? Candela y pica-pica. Sí, yo soy pica-pica. Dime ¿Cómo tú ves? ¿Cómo ves que me está quedando eso? Dime. Sí. Ah, pero todo el mundo le copia a Ramoncito esas cosas así, caballero. Ramoncito. Mira, esa es una manera de echarle el para acá. Si tú quieres saber si un chef es bueno de verdad, llega y te hace. Claro. Con el estilo y ahí... Qué bonito te queda la... No, tú sabes lo que es. Papel. El pelo. Hay que protegerle la cabeza. El pelo. Yo siempre le protejo la cabeza. Coge peste el pelo. Sí. Yo sí. Mira, dile a la gente ahí qué tienes este fin de semana en Playita. No, este fin de semana, bueno, en Playa Grill. Música en vivo. Sábado y domingo. No tenemos show. El próximo viernes sí tenemos a Onco Guiñongo. Sí. Y próximamente, viernes 18, vamos a tener a Braulio. Ah, Braulio. Por cierto, es íntimo, bien romántico. Quiero ir a ver a Braulio, me encanta es Braulio. Técnico. Es un sueño que yo... Sí, para la gente de nosotros, los cuarentones, sí, de 40 Braulio... Para arriba. No, de 40 para arriba, para porque ya cuando yo estaba chiquitica, mi mamá estaba oliendo a Braulio. Por eso, Braulio. Así que un poquito más.
Pero igual yo lo escuchaba. No, bueno, ahí nada, viernes 18, ya pueden ir llamando ya, viernes 18, de todas formas la semana que viene ya comienza la promoción. El próximo viernes va a estar el Bonco Piñón, este fin de semana le toca a Pachi ser invitado. Me invitaron para un concierto. ¡Verdad, esto! Me voy con Lenier. Sí, Lenier está haciendo buenos conciertos por ahí, sí. A mí también me invitó, pero no creo que pueda ir. Entonces, ya sabe usted, Playita Grill, el mejor lugar de todo Homestead y todo Miami, espectacular, unos pescados fritos así, grandísimos. Gracias Pachi, de verdad. Gracias a ustedes y espero, bueno, felicidades. Espero que esta gente me deje almuerzo ahí, que lo veo arriba al almuerzo, tú sabes. Ahí siempre. Pero que bueno, Candela y Pica Pica está haciendo bueno aquí. Sí, amén. Muy bueno. Saludos, familia. Vamos a competir. No se trata de eso, no se trata de eso. No, yo sé. Dime, Magdalena, ¿cómo vamos? Todo bien. Viento aquí en popa. Estoy haciendo mi mejor función con los plátanos. Ok. Ahí está. Ahí vamos, ahí vamos. Caballeros, lo que están los plátanos, hay que calentar estos. Oh. ¿Qué vas a preparar? Hay que calentar esto en lo que están los plátanos. ¿Me puedes picar un limoncito, por favor? Claro que sí, vamos a lavar el cuchillo. Hoy es viernes cultural. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, mi amor. A ver, ¿qué creen que vamos a hacer con esto? El deseo de un cubano. El deseo de un cubano. El deseito. So, vamos para allá. ¿Cómo quiere que te pique? El limón es para exprimir ahí y unas tajaditas, por favor. ¿No está la tabla? ¿La tienes? ¿La estás usando? La estoy usando. Bueno, caballero, como están usando la tabla, vamos a improvisar, que para eso nosotros somos buenos. ¿Me puedes dar una tabla, Ben? Ya, perfecto. Dale una tablita ahí, Pablo, por favor. Una tabla son 100 pesos. ¿Cómo lo pico, Magdalena? ¿A la mitad? Uno a la mitad y lo otro en rebanaditas. Ok. Y el otro en rabanadas. ¿Finita? Normal. ¿Así? Uh-huh. Caballero. Te veo muy bien, mi amor. No, yo para picar. Te veo, vaya. Aquí yo me estoy encargando de la parte que más me gusta, el plátano. ¿Ya tienes esto picado ya, Magdalena? Ya. Dime. Vamos, déjame terminar. ¿Quién le rompe el sello? Pablo. ¿Pablo rompe el sello? Yo. El que le rompe el sello... Ay, mi amor. Es el que está destinado a... A ver, vamos. Yo he roto muchos sellos. Sí, mi vida. Caballero, pero... ¿Y qué tal? Yo he roto muchos sellos. Déjame ver cómo tú lo rompes. Déjame decirte que yo he roto sellos de sobre, de correo. Sí, de claro, estamos cosas. Hablando de... Déjame ver este sello. Déjame ver cómo lo rompe cuando ya no hay cambio. ¡Oh! ¡Uy! Lo sentí. Hay calidad ahí en la rotura de ese. A ver. Cuidado, el otro no se te bote. Ay, ten con movimiento cuida. Y todo. Mira, pero espérate. Como darle, espérate. Así me gusta. Pero para que tú mojas la pepa y cierres la mano. Mi amor, porque uno. Porque todo va en conjunto. Es un movimiento consecutivo y una pepi dura percutida que hace así bien. ¿Cómo aplaudan, hace? aplaudan. Así que, bueno. ¿Quién prepara el trago, Magdalena? Voy para allá. Dale, déjame a mí eso y ves preparando tú el trago. Mi amor, encárgate bien del plátano. En lo que es el alcohol, yo no puedo opinar mucho, la verdad. Este hombre no toma, caballero. Aquí la que se encarga de esto soy yo. No hay vicio ninguno. Un poquito de limón. No me gusta mucho. ¿Ese trago lleva limón? Sí, lleva limón. ¿Sí? Sí, lleva un poquito de limón. Sí, lleva su poquito de limón. Ok, no. Actualícense. No, es que yo como... ¿Cómo le gusta? ¿Suave o fuerte? Suave. ¿Suavecito? Suave, suavecito, papi. Yo esperaba algo más. Yo esperaba que me dijera, no, fuerte. Hay que terminar las horas seguidas. Después de las 3 de la tarde ya podemos dar a la esposa. Bueno, pues nada. Después de las 3 de la tarde entonces le darán. Vamos por los plátanos, aquí. Vamos por los plátanos, caballero. ¿Cómo se te va a quemar el plátano? Ya esto está cogiendo color.
Para que después no digan que no cocino. Aquí vamos. Ustedes lo pidieron suave. Sí. Bueno, pues nada, aquí se queda la Coca-Cola, la botella, y después que yo me vaya le siguen dando. No, no, no. Le dan con todo. Miren, miren el colorcito que está cogiendo esto, caballero. Ve sacando un platico, mi amor. Vamos a sacar un plato. Ok. Aquí vamos. Me encanta preparar los tragos con un toquecito así como que diferente, que el vaso luzca apetitoso. Mi amor, ¿estás bien? Dime. Con el plátano? Estoy en perfecto. ¿O te ayudo con el plátano? Bueno, si me quieres dar una manito. ¿Una manito? Dame una manito. Voy para allá, a ver. No, no, está en talla, tú estás en talla, Maribel. ¿Tú sabes que esto es lo mío? Bueno, yo voy a ir verificando el arroz, que ya se terminó de cocer. Así que, vamos, caballero, a verlo. ¿Dónde estoy? Estoy por aquí. Vuelvo y repito, si quieren apoyarnos, Instagram, Candela y Pica Pica, guión bajo, y Candela y Pica Pica en todas las otras plataformas, Facebook, YouTube y TikTok. Así que cuento con el apoyo de ustedes. No les cuesta nada, es gratis. Vamos para allá. Vamos ya a ponernos en función. Hasta el arroz tiene olor aquí. Huele a comida de mamá. Huele a comida de abuela, ¿eh? De abuela no, mijo, de mamá. ¿Por qué mamá? Pero abuela, la abuela siempre cocina Luisito mejor que la mamá. Talla. Luisito sabe lo que hay. No lo captas, no lo captas. No, tú sabes. Mira, que... Mira, yo saco los platanitos, alcánzame otro plato. Tú sabes que nosotros los pinareños no somos de cogerla. Ay, yo quiero probar la Cuba Libre. ¿El Cuba Libre? Claro, mi amor, ahí están listos ya. Voy a probar. Yo creo que tiene mucha Coca-Cola. Bueno. Dijeron que suavecito. ¿Quieres? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿No te gusta el Cuba Libre? ¡Cuba Libre! Ese es el deseo de un cubano. Ay, está rico. Quedó suave. Brindemos, vivamos, qué caray. ¡Por Cuba! ¡Por Cuba! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Coge el plato. ¿Te le pongo papel? No, es para servir la comida. Ok. Ay, qué rico. Pruébalo, Luis. Dale, prueben, caballero. Prueben en lo que yo voy sirviendo. Para que tú veas, me gusta. Y déjenme saber. Quedó rico. Llévale. Señor, ¿quiere uno? Bueno, imagínate tú. No, espérate un momentico. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Esto tengo yo que... Mira, imagínate tú que Pica Pica, déjame ver, hizo 4 tragos. Mira lo que le falta. Pipo, estás ahorrando. No, dijimos que fue suavecito. Caballero. No, pero échale, mi amor. Échale, que yo sé que hoy tú estás con el viernes conectado. Hoy es viernes y dijeron, no, vamos a empezar. La puerta ahí. Me dijeron que estaban aquí. Mi cuerpo lo sabe, pero no por la alegría, sino por lo cansado que estoy. Dijeron, vamos a empezar suave. Perdón, el camarógrafo sin cámara y con trago en la mano. Mismo, no, pero déjenlo, porque yo sí. Uno, dos, tres, fuera. Después me estás pidiendo dinero para pagar las rentas. Ay, Dios mío. Ay, de las cosas, bueno, cosas que se entera uno. Nos vemos haciendo una bonina para Luis, que está botado. No, caballero. Pero está rico. El limón, tú sabes que le da un gusto diferente. Coca-Cola. Sí. Coca-Cola con limón. Échale más. Mentira. El limón le da un gustito diferente. Yo no tomo, hijo. Yo lo que tomo es vino. Yo sí tomo vino tinto y agua. Ay, chica, a mí el vino me da dolor de cabeza. Y yo mira, lo que tomo más es whisky. Yo y Candela estábamos hablando. Caballero, hoy viene. ¿Para dónde nos vamos? Todo el mundo tiene ganas de fiestar y no hay. Ay, sí, recomiéndanos un lugar. Pedí un itinerario, quiero fiesta. Mira, ¿y qué hay este fin de semana por ahí? No sé. Bueno. Estamos perdidos. Busquen ahí en Google. Necesito relajar mi cuerpo. Hay que ver. Ay, qué lindo está esto. Bonito. Playita Grill es mañana, ¿no? No, pero ya yo fui a Playita Grill. Yo quiero ahora. Ella fue para el cumpleaños. Necesito que alguien me invite a comer a su casa. Bueno, ya nosotros te invitamos. Mira, estamos cocinando para. Ay, no, qué va. Ella quiere party. Yo, mira. Y yo también. Ay, cada vez que vas a mi casa ven el fogoncito de este tamaño así. Pero ve acá, Jere. Ah, no, me hay que invitarme a comer y eso para hacer café. ya para el café es más que suficiente.
Eso es lenguaje subliminal. Cuando yo tengo, cuando yo estoy en conquista. Cuando yo estoy conquistando o me están conquistando a mí, a quien yo invito a mi casa, venga. Oh. Entonces yo le digo, hola, ¿cómo estás? Ah, ven, siéntate para acá, siéntate. Para entrar a la sala hay que pasar por la cocina. Mi cocina es muy linda, rosada o bella, pero tiene un fogón de este tamañito. Sí. Entonces pasan y yo le digo, y me dicen, ay, Ellen, pero ese fogoncito, yo, ah, mi amor, a mí hay que invitarme a comer, eso es para hacer café. Si superan esa prueba, ya ellos saben. Ya eso es. No, yo le digo, aquí no se cocina, déjame, aquí no se cocina, eso es para hacer café. ¿Sí? Ya ahí le estoy diciendo, tienes que invitarme a comer. Al siguiente día me dice, Helen, te voy a invitar a comer. ¡Ay, qué bonita! No, pero a mí me encanta la comida en la casa de Helen. Sí. Un cazón. Sí. A mí me encanta. ¡Tarán! Mira eso. ¡Epa! ¡Qué pura rico! Una comida cubana, pero una comida, oye, cubana. ¿Qué olor tiene eso, para que sepa? Para que wow. Sepa. ¡Ay, esto, qué lindo, qué cómico! ¿Qué tiene adentro? Eso es, tiene prosciutto. Relleno. Prosciutto. Y queso. Y queso. ¡Ay, ay, qué elegancia! Es espectacular. Caballero, se delicioso. La tiraron toda. Por eso tú estás ahí muerto en la carretera. Claro, mamá. No, es que no tengo otra opción. ¡Ay, Dios mío! No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer yo después de 20 años? No, ya, no, no, ya. Tío, él no tiene otra opción. Ya yo estoy esperando. Lo que pasa es que él sabe. Él sabe cómo yo le dejo a él la carne. Por eso es que él no me suelta. Ay, él lo sabe. Qué y sobre duro. Todo, como le mantengo el plátano, mira. Ay, el plátano se lo mantiene como. Está un poquito duro, sí, frito, duro, sí. Sí. Pero fíjate que no está grasoso. No. Está sequito, no, pero mantecoso. Está sequito. Ay, 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 caballero, pero ¿qué es esto? Caballero, ¿cómo? Ay, mira qué lindo. Haz la pregunta. Mira, esto es típico cubano. Exacto. Típico cubano. Típico cubano. Arroz, ropa vieja, arroz blanco y maduro con un Cuba Libre al lado. Esto es Cuba Libre. Así esperemos, ¿viste? Esperemos que. Esto se llama Patria y Vida. Patria y Vida. Mismo. Abajo la dictadura, 100%. Con ropa vieja, aquí en la Yuma, ropa nueva. Así mismo. Esperemos que esperemos que les guste. Nos las podamos preparar en una Cuba Libre. Sí, claro que sí, claro que sí. Que todo el mundo en Cuba pueda tener esto a sí mismo. Definitivo. En su casa diariamente. Pero para eso tienen que salir a la calle y tienen que gritar abajo la dictadura. Ajá. Todo el tiempo para que esa gente se caiga. Y estar sin en límite. La calle, porque es la única forma que le podemos demostrar, es la única manera, a este gobierno y al mundo entero que Cuba lo que quiere es libertad. Oye, gracias, Candela y Pica Pica, gracias por tenerlos, gracias aquí. Cocinaron de verdad. De no, verdad, de lo hicieron verdad, buena, el arroz de verdad. Lo hice aquí todo. No fue de chisme, ni brete, ni disimulo. Disimulo no. ¿Cómo pueden seguirlo en sus redes? Díganme. Candela y Pica Pica, van a encontrar este logo en todas las redes. Esta preciosura aquí con la mascota calva al lado. Ustedes ya saben, aquí, Candela y Pica Pica, Instagram, con la mascota calva. Ay, YouTube, TikTok, Facebook, y ahorita lados. Me abro el OnlyFans. Oh. Me retiro. Me retiro con esta. Mira, OnlyFans, sí, también. Sí, pero juntos los dos. No, luego, chicos, si yo abro, si yo abro OnlyFans, los cierran completo. Ah, bueno. Te bloquean la cuenta de una. Cuando te manden a pedir las características y la foto. Ay, como me gusta bloquear la orejita. Sí, mi amor, sí, porque seguro que no escucho. Es que. Seguro que no escuchas. Dice Luis que es un condón. Sí, porque la cabeza hay que protegerla mucho. Uno tiene que protegerse. Acuérdense que todo, ay, todo mal empieza por la cabeza. Sí, exacto. Sí, sí, la así verdad. Así que. Tiene toda la razón del mundo. Espero que disfruten el almuerzo. Gracias por estar aquí. Que les gusten las torrejas, quedaron buenas las torrejas. Sí, no, me comí una entera, riquísima. Porque las torrejas las puse bien con el huevo, sí, ahí. Wow, espectacular. Gracias por estar aquí, chicos, de verdad. Y aquí los esperamos siempre, ustedes son de la familia, muchas gracias, de verdad. Y ahora, con esa tabla rica y con Candela y con Pica Pica, todos nos vamos a comer.